برا لحزت البغض والزوارة، برا برا لفزت الحزن ما بقى أمان، برا برا العطش والناس منحوسين، برا برا لحرمة الظلم والعبودية، برا برا نشفوا الميدان هلكت عورات، برا برا النجوم تخدم كت الشمس، برا برا. Cuando era pequeño, desde los 6 años a los 12, estuvimos viviendo en Lima con mis padres y mi madre es una personalidad muy hiperactiva y muy aventurera. Cada día era una nueva aventura por el monte, etc. Y ella también hacía muchas salidas, muchas eran un poco de solidaridad y llevaba como esas ONGs que ayudaban en la selva a los niños, pero siempre iban con 4x4 y yo recuerdo haber visto esas fotos y ella con ese espíritu diciéndome, habían hecho incluso una especie de camel trophy por Perú, por Cusco, por la selva también. Y entonces yo creo que tener una madre, crecer con ella cada día porque no trabajaba y transmitirte esa energía, esa aventura, ves la adrenalina, el riesgo, mi madre te lleva. Es decir, entonces creo que todo esto se me ha pegado, por eso tengo esa necesidad de buscar adrenalina, aventura y un poco afrontar un poco los miedos. No hay límite para mí, no tengo esos miedos que otra persona te diría, cuidado. Pues simplemente tiras adelante y descubres. Y cuanto más adrenalina, más divertido es. Tener un 4x4 para mí lo es todo. Es decir, nunca he tenido coche y nunca tendré, creo y espero, uno que no sea 4x4. Te permite todo. Forma parte, yo puedo ir donde quiera, sin límites. Quizás el límite que quizás puedo ir en un lugar que quizás no está permitido porque no lo sabré, pero puedo ir en cualquier sitio. Me puedo meter dentro de la montaña en caminitos de tierra, no tengo miedo de rayarlo, es alto, me permite tantas cosas. No sé, para mí es siempre gira alrededor un 4x4 de la aventura, la libertad que te permite hacer que otro coche no te da. La primera vez que conduje este coche, principalmente era la primera vez que tocaba un 4x4, por lo tanto estaba un poco nerviosa. De Holanda a Bélgica había mucha nieve y estaba helado el suelo, la carretera. Fui con miedo, despacito, pero llegué después de 7 horas quizás en Bélgica en vez de 4, pero valió la pena porque era una aventura que nunca olvidaré. Teniendo este coche y habiendo hecho el curso del 4x4, me permite no usarlo a diario, porque no es mi intención, pero por ejemplo, si yo voy al monte, soy muy arriesgada y un poco aventurera y me meto en callejuelas, en pequeños calles, que quizás no hay asfalto, y me permite siempre esa seguridad que yo puedo pararme, poner una reductora, un lock, y sé muy bien cómo moverme sin necesidad de entrar en pánico o llamar a alguien por teléfono. Lo que más me gusta de mi coche es que no es perfecto, me transmite más adrenalina. El típico coche automático, por ejemplo, que es muy cómodo, puede aburrirte más. Esto es, cada vez que lo coges, es una pequeña aventura. Te metes, aunque sea por 10 minutos, siempre, solo ya el cambio de marchas, el cambio del gas, del embrague, cuesta tanto a veces que ya es como una diversión, es parte de una, para mí es como un parque de atracciones. Lo coges y estás en plena adrenalina siempre. Al principio me acuerdo cuando lo traje, lo llevé de Holanda a Bélgica, tenía todo el gemelo bloqueado durante días, porque no estoy acostumbrada a esto, pero nadie me cambia esta aventura que te da y esta, que sepas que por ejemplo de repente salta la alarma. Sí, son pequeñas cosas técnicas que forman parte del coche y su gracia, y que todo el mundo te mire y estés roja como un tomate y para apagarla, pero no, estoy muy contenta y nunca cambiaría mi decisión de haberlo comprado, por mucho que me dé muchos dolores de cabeza. Tiene muchas particularidades, no es el típico coche salido de fábrica tal cual como salía, porque el antiguo dueño era la misma especie que yo, un aventurero que se pasaba el día haciendo, no sé qué trabajo hacía, pero se pasaba el día por los montes, acampando, siempre tenía su canoa sobre el techo, tenía un perro, entonces era un poco el lifestyle que yo también llevo.
Entonces la preparación que tiene este coche justamente es la parte, una plataforma que se puede transformar en cama detrás, que es obviamente la parte más interesante de este coche, porque puedes estar en medio del monte y decirte me encanta, no quiero volver hoy, y simplemente bajas los asientos, bajas tu plataforma, pones tus colchones, sacas tu mesita y ya estás fuera. Particularmente es esto. Luego obviamente tiene el añadido de la vaca, para mí era muy importante, pero en caso que quieras poner unas tablas de surf, siempre las puedes poner arriba y no ocupar el espacio de abajo. Para mí el uso que le doy mayoritariamente al Land Rover es relacionado con aventura y relacionado con hobbies, pasatiempos, naturaleza, escapadas. Obviamente es un coche que lo utilizo para mi día a día si necesito hacer cosas, pero mayoritariamente es por las escapadas que se pueden hacer los fines de semana, acampar, ir al mar, ir a la montaña, etc. Las sensaciones de Land Rover Defender, el 110, que es el grande, que es más capacidad, para mí no tiene límites. Es hasta el fin del mundo puedo llegar con él sin ningún problema. Obviamente el problema sería simplemente el gasto de gasolina que tendrían que invertir, pero si no, esa libertad no me la puede dar nadie.